Lo más importante que me beneficia en esta bicicleta es un poquito la geometría especial que tiene, porque es una bicicleta que es mucho más larga de tallaje que alta. Entonces te permite siempre tener una posición de espalda mucho más aerodinámica. Hay que tener en cuenta que la tija del sillín, el seat post, es regulable hacia adelante y hacia detrás, lo que te permite tirar un poquito más hacia adelante el sillín y tener una plomada mucho más centrada hacia el pedalier, cosa que te ayuda mucho a tener una posición muy parecida a la de una bicicleta de contrarreloj. Me quedé sorprendido de la rigidez que transfiere la bicicleta, porque lo que dicen siempre, pues que es una marca que no son grandes, que no tienen ingenieros muy importantes, pero esta Colwer es muy muy rígida, tiene una muy buena transferencia de potencia en el pedaleo y realmente cuando te levantas y estás subiendo un puerto, es una bici que transfiere muy bien la potencia del pedaleo, no flexa, no se tuerce. Con ese presupuesto tienes una bicicleta de ruta y una bicicleta de contrarreloj, porque la geometría es la que es, no tiene un cuadro lleno de carbono, súper aerodinámico, todo, pero la geometría, que al final es lo que provoca que tu cuerpo vaya bien contra el aire, lo tiene. Otro punto a favor, el PVP, es una bici que tiene un coste mucho más bajo que cualquier otra bicicleta de marcas internacionalmente reconocidas. Esta Colwer Code é uma bicicleta aerodinâmica, mas com uma performance bastante aceitável em termos globais. A rolar é onde se destaca. No entanto, a subir não comprometeu e mostrou segurança e estabilidade tanto a descer como a curvar. Tubos de quadro perfilados, espigão do selim com formas aerodinâmicas e o travão traseiro situado junto ao centro pedaleiro são algumas das características desta bicicleta. Para quem deseja uma máquina com características aerodinâmicas, mas que pode ser usada diariamente, garantindo satisfação e performance a qualquer utilizador.